La solidaridad hace milagros y en este caso fue capaz de retirar 70.000 toneladas de chapapote de las costas gallegas tras el accidente del Prestige. Isabel Coixet retrata con Marea Blanca la solidaridad de los miles de voluntarios que ayudaron en una de las mayores catástrofes medioambientales de España. Me parece que es importante que se recuerde el trabajo de muchísima gente que de repente lo dejó todo y se fue a echar una mano simplemente porque sí, ¿no? Por pura generosidad, por pura solidaridad, ¿no? Que de repente dijeron, bueno, pues aquí hay que hacer algo, ¿no? 12 años después de la tragedia, la cineasta catalana se decanta por el documental para contar esta historia porque, según indica, la realidad le supera. Yo creo que me supera. La tengo demasiado cerca, tengo... No sé, yo no soy un cineasta que está ahí en su torre de marfil pensando... Hostia, yo soy una persona que vive en un barrio que voy a Mercadona. El proyecto reúne testimonios de los voluntarios y ciudadanos de las zonas afectadas. ¡Madre mía! La satisfacción de haber hecho un trabajo y al día siguiente volvías... Y estaba otra vez igual. Para Coixet, lo bonito de este movimiento es que además de la muestra de generosidad que supuso, su trabajo fue absolutamente eficaz. Y es que, sin la ayuda de los voluntarios, los gallegos estarían todavía recogiendo chapapote. Un coche, un tren, lo que fuera, para quitar 70.000 toneladas de petróleo de la costa de Galicia. Mira tú la generación del botellón. Si no fuera por los voluntarios, nosotros estaríamos todavía llenos de chapapote.